Mi nombre es José Mauricio Holguín, más conocido como Picasso. Me dedico a la aerografía y me especializo en motos ya hace más de 8 años. Vivo aquí en Pereira hace 25 años. La personalización de la moto no va en mí muchas veces, otras sí. Mis clientes vienen con bocetos, vienen con diseños, vienen con alguna imagen que vieron en alguna parte y quieren hacerla y quieren plasmarla en su moto. El proceso de pintura y de personalización de una moto dura alrededor de 3 a 4 días. Se cuenta desde que se desbarata hasta que vuelve y se arma. También varía mucho, depende del trabajo, depende qué tipo de aerografía. Hay cosas muy sencillas que pueden tardar un poco menos y hay unas más complicadas que se pueden llevar hasta 15 días. Este es un trabajo que nos trajeron hace 2 días. Ya pasó por el proceso de masillado, ya pasó por el proceso de lijada y el de pintura. Ahora vamos a proceder a hacerle la aerografía que nos falta. Ya hicimos los dos laterales que él quería variar en cuanto a sus gustos. Lo que nos falta es la parte de arriba. En la parte de arriba, él sugiere y quiere que vaya la foto de su hija. Aquí tenemos la foto de la niña, de la hija de él, en varios tamaños para poder diferenciar sombras. Y aquí nos adelantamos un poquito al procedimiento haciendo una plantilla que es la que nos va a marcar por dónde va a ir el trabajo, por dónde va a ir el sombreado de la aerografía. No la vamos a enmascarar ahí mismo para que no nos queden relieves, sino que vamos a trabajar con máscara alzada para que el trabajo quede de mejor calidad. Empecé a trabajar con vallas y mi instructor, que era el dueño del taller, empezó a enseñarme el arte de la aerografía, aunque con un instrumento muchísimo más grande que con el que ahora trabajo. Empezábamos a pintar buses, empezábamos a pintar rostros, empezábamos a pintar letras, gran variedad de cosas, pero todas a mano. Aunque era aerografía y era dibujo, a mí no me llenaba. Cuando conseguí el instrumento, aquí tampoco era tan conocido. Después que lo conseguí, seguía trabajando publicidad. Pero en mis tiempos libres yo ensayaba en murales, ensayaba en las motos de mis amigos, ensayaba en tela, en pendones, en pasacalles. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con un poquito de agua y una lija muy suavecita, vamos a quitar asperezas. Simplemente como tocando. Cuando empecé a trabajar, alguien me dijo: hombre, ¿usted qué pinta? ¿Por qué no se pone un nombre con el cual se pueda identificar más fácilmente, con el cual las personas puedan acordarse de usted más fácilmente, lo retengan para que en un futuro lo beneficie? Pues yo sinceramente no se me ocurría nada, simplemente poner mi nombre, hasta que alguien me dijo: usted pinta mejor que Picasso. Picasso era un pintor muy conocido y sus pinturas eran muy abstractas. Mi trabajo es muy diferente al de él, pero mi trabajo sí tiene que ver más con lo más definido, lo más detallado, mientras que lo de él era los cuadros, pero muy abstracto. Por eso igualmente cambié la S que ponía cuando firmaba, que eran dos S, y yo lo puse con una, porque él es en su sitio, él es de su país, él es con su arte, y yo soy con el mío. Bueno, ya acabamos la aerografía de los tres lados. Ya nos queda solo faltando la firma, al lado que más se ve, que es al lado derecho. Y ya lo llamo al cuarto para barnizado. Lo más gratificante de mi profesión es que puedo expresar con mis manos arte, arte que pocos pueden hacer. Voy a ser más grande que muchos y voy a poder mejorar cada día, porque mi frustración también es mi forma de poder cada día progresar en mi trabajo.